Y ahora sí. Buenos días. Pero me voy a tomar agua. Buenos días, correcto, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, educación física, ya como es conocimiento de cada uno de ustedes, tener las cámaras encendidas, ubicarse en una posición donde yo pueda observarlo cuando vamos a empezar a realizar el ejercicio. Vamos a empezar la clase de educación física, no olvidarse de que tener el uniforme correcto que corresponde a la materia. Vamos a empezar la clase de educación física. Correspondiente a la tercera semana, semana del 19/07/2021, tenemos, nosotros estamos en la actividad, jugamos en la naturaleza, que es parte de la convivencia que nosotros tenemos diarios en la vida. Porque eso va a permitir que nosotros podamos realizar cualquier clase de actividad. Y también en la parte lúdica nos vamos a recrear siempre y cuando con el debido cuidado. Y el debido también compromiso a la actividad que estamos realizando. Dice, explorar y practicar. Mira, explorar quiere decir que nosotros vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir identificando. Vamos analizando, vamos si podemos realizar esta actividad. Y practicar, la práctica es todos los días. Cada deporte se practica dependiendo de las exigencias que tenga, bien sea de competición o bien sea de parte lúdica del diario vivir. De manera afectiva de resolver, tácticamente, cuando hablamos tácticamente, significa que ya va el reconocimiento que usted ya le va a dar, significa que usted ya se va a ubicar, significa que usted ya va a saber lo que va a realizar en la parte táctica. Y los objetivos son los que se tiene que tener presente. Diga, yo sé por qué voy a seguir este deporte, por qué lo estoy realizando, cuál es el beneficio que me da este deporte. Reconociendo las posibilidades de mejorar para optimizar la propia participación durante las prácticas de los mismos, como les dije. Entonces, yo voy a hacer un análisis de todo lo que yo voy a hacer durante una participación. Miren, aquí se ve que hay un gesto técnico que está realizando la jugadora en lo que tiene que ver con el voleibol, ¿sí? Un gesto técnico. Aquí ella le va a colocar, le va a dar un pase, le va a servir un pase para que su compañera pueda rematar. O bien ha de ser que ella va a realizar una colocación. Los juegos se diferencian dependiendo de las actividades que se están realizando, tanto en el básquet como en cualquier actividad deportiva, tanto femenino como masculino. Es la importancia que le den en cada deporte. Las tácticas, como les dije, miren, esto es táctica. Un análisis de las situaciones que se van a dar dentro del terreno de juego. Y en la parte táctica, nosotros vamos a hablar en la parte ofensiva y la parte defensiva que tiene que utilizar cada equipo. Entonces, para eso está el técnico o el coach, que él es el que se va a encargar de realizar este análisis. También pasa de que los jugadores, hay jugadores que son líderes en la cancha, donde ellos son los que toman su parte para analizar.
¿Sí? Mira tú, son líderes. Trata de moverte ya, trata de marcar al otro. O sea, siempre está ese líder, ese líbero. Ese siempre es el que está ganando, ese capitán. O puede ser un trabajo en equipo que todos, mira, yo marco acá, tú marcas allá, mira, ya no puede pasar. En sin número de cosas. Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan, como ya lo dije, y obtener un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a las habilidades. Cuando hablamos de habilidades, hablamos de la destreza, ¿sí? Habilidades que nosotros tenemos que ya... La habilidad puede ser que ya viene con nosotros, que nació con nosotros, que ya es algo nato o algo innato. ¿Cómo puede ser que yo las habilidades las pueda desarrollar dependiendo de un proceso, digamos? Si yo empiezo a los 5 años o a los 3 años, yo tengo esa habilidad de esa destreza que puedo... Van a decir, mire, y ese niño... Ya le voy a poner un ejemplo. Messi. Messi tenía una habilidad desde pequeño. Y ahora, miren, tantos logros que ha tenido. Y no solamente Messi, hay muchos jugadores. Y no solamente en el fútbol, en diferentes clases de deporte. Y fuera del deporte, en lo que tiene que ver en la vida, en la profesión, puede ser en una empresa, puede ser que usted tenga esa facilidad para poder expresarse, ¿sí? La parte escénica, sea la que usted la domine mejor, sea que usted sea, puede ser un buen líder. Entonces, en muchas clases de ejemplos, donde nosotros podemos mostrar nuestras habilidades. Seguimos con las habilidades, miren. Hay muchas clases de habilidades, como le dije, tanto masculino, femenino o femenino, masculino, que son que van a demostrar y que van a dar la fianza. O van a dar buenos días, van a dar el interés para poder realizar la actividad. Características, ¿cuáles son las características? Mire, como le dije, y parte de las características, lo que estábamos hablando, la táctica y técnica. La táctica, como ustedes ya lo saben, es lo que se va a realizar, lo que el técnico o el jugador, la parte ofensiva, la parte defensiva. Y las técnicas son las que usted va a utilizar con el gesto técnico o puede ser en este caso los errores también, que los errores son los que ayudan a que uno pueda corregir lo que uno no hizo aparentemente bien. Ejemplo de los deportes pertenecen a los grupos de combate, juego deportivo, conseguir elevado, desarrollar el pensamiento táctico de su practicante, sin números de situaciones que se dan dentro de cualquier deporte. Las características en los deportes es lo más importante, porque las características son las que van a ayudar a que nosotros tengamos que corrijamos las partes negativas, porque las partes positivas nosotros no nos preparamos para la parte positiva porque decimos, bueno, yo tengo que ser un campeón, yo tengo que ganar, y siempre el ser humano se prepara para ganar, ¿sí? No para perder. Entonces, estas características siempre tienen que ver. No sé si ustedes han escuchado cuando dice causas y consecuencias. ¿Se han escuchado? Sí, listo. Entonces, las causas y las consecuencias son las que van a permitir que el ser humano pueda tener una buena relación y pueda tener una buena habilidad en la actividad que está realizando. Seguimos, mire, la parte trabajo en equipo, la parte ofensiva, la parte defensiva, donde los niños o los deportistas, ellos tienen sus habilidades que son las que la van a decir. Mire, dos atacantes, mire cuántos defensores, mire, y mire cómo está el trabajo. Esto es trabajo en equipo. Aquí la niña tiene que ser súper hábil para poder pasar el balón, porque aquí tenemos, mire, son 5 contra 2. Pero hay que ver la habilidad de ella y de la niña de acá. Si la niña de acá tiene habilidad, ella le pasa el balón por debajo, ella lo coge aquí y va a girar. ¿Para dónde cree que gira? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Quién me dice? Para la izquierda, para acá. Derecha. Sí, profesor, a la izquierda. A la derecha. De la posición que se encuentra el brazo, sería para el lado... Izquierdo, diga. Izquierdo, porque si hace para la derecha, mire cuánto va a tener. Y si va para la izquierda, esta niña de acá ya pasó.
La única que queda sería la de acá que le va a tratar de, pero ella con su pivoteo de la mano izquierda puede lanzarse para acá, ¿sí? Y girar y encestar, ¿sí? Miren, para que se den cuenta, hay una marca, miren, de 5 niñas, pero esta niña de acá, para poder alcanzar a ella, tiene que hacer un movimiento rápido, pero si la niña es hábil, puede ser hasta con su mano derecha, puede salir. Y la posición del árbitro no es una posición adecuada que estar aquí, porque él está atrás de las jugadoras. Él debería por lo menos estar acá para poder observar que estas niñas no les hagan falta, ¿sí? Mire, ¿qué tipos de tácticas existen? Y seguimos con las tácticas. Tenemos la ejecución de acciones técnicas y tácticas. Las técnicas son las que van implementadas por el profesor o por los estudiantes mismos que tienen esa destreza de poder guiarlo a su compañero. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en la banda de guerra. Y en la banda de guerra, un profesor que se llama Gulliver, a nosotros nos ensayaba. Y después yo ensayaba a mi compañero. Yo los ensayaba. Yo estaba con el redoblante. Entonces yo utilizaba estas tácticas, ¿sí? Y utilizaba estas técnicas porque ya me las habían enseñado y yo ya las había aprendido. Entonces, muchas veces los estudiantes adquieren esas habilidades de poder ser profesor antes de serlo, ¿sí? Porque eso ya nace con ellos, y ellos pueden seguir como grandes profesionales. Miren, seguimos las tácticas, miren la concentración que tienen las niñas, ¿sí? La concentración es parte fundamental, ¿sí? Buenos días. La concentración es parte fundamental para una actividad deportiva o cualquier actividad que usted realice en la vida. ¿Cuáles son las variantes? Variantes, se mantiene la misma metodología. En los deportes se mantiene, como por decir, el entrenamiento físico. El entrenamiento físico empieza, ejemplo, caminar, trotar, en ese momento mover los brazos, después el trabajo de piernas, miembros inferiores, miembros superiores. Cuando el cuerpo ya está caliente, ya puede usted realizar cualquier clase de ejercicio. Entonces, y el entrenamiento es a nivel local y a nivel mundial. El mismo entrenamiento, jóvenes. Por eso que aquí dice, las variantes se mantienen la misma metodología, ¿sí ven? La misma metodología, pero cambia la organización. ¿Por qué cambia la organización? Porque cada técnico tiene una organización o cada institución tiene una organización diferente, pero en base al alineamiento que tiene el Ministerio de Educación, ¿sí? Y aquí hablamos de 30, aquí hablamos de 30 metros, miren. Si hablamos de 30 metros, ya es una cuestión ya de carrera de velocidad, ¿sí? Donde el equipo va a determinar cuál es el que llega primero, puede ser los 300 metros, puede ser trabajo en lo que tiene que ver con atletismo, en lo que tiene que ver carreras de valla. ¿Se han visto carreras de posta ustedes? ¿De posta? Sí. ¿Qué hacen de cuatro en una pista atlética? Que el uno coge con una posta y va corriendo los 100 metros, los 200 y le pasa al otro. ¿Se han visto? Sí. ¿Se ha visto, Adrián? Sí, yo sí. Ya, listo, qué bueno. Ya, entonces, esto es, miren. Tarea extra, que yo la subo más luego, tipos de táctica. Estamos hablando en relación a todo lo que hemos visto, ¿sí? Es verdad que tal vez no he subido a los grados la información por motivo de que me pasó lo del teléfono que ya les conté. Caminar, jóvenes, señoritas, empezamos a caminar, observarlos, no olvidando, camine, usted puede caminar para cualquier ángel, no la veo, trabajando. A todos los días observando, empezamos a caminar, miren, nosotros podemos caminar para cualquier parte, nosotros podemos caminar de frente, podemos caminar para acá, para cualquier lado, no pueden tener la cámara parada. Caminamos, seguimos caminando, para cualquier lado seguimos caminando. Eso, camine, eso muy bien, a todos los quiero ver trabajando. Eso muy bien, eso es la actitud. Terminamos. Ailín, veo que no veo, solamente veo
Gabriel. No lo veo trabajando, Gabriel. Eso, vamos. No olviden que todo se está grabando. Listo, empezamos a trotar. Empezamos a trotar, podemos trotar en el propio terreno, miren. O si no, podemos trotar a cualquier lado, miren. A cualquier lado trotamos. Si yo me voy hacia un lado de mi casa, yo sé que en segundito voy a regresar otra vez. ¿Sí? Seguimos trotando. Miren, seguimos trotando. Me desaparezco y aparezco. ¿Sí ven? Otra vez. Miren. Como hermano aparezco, desaparezco y otra vez aparezco. ¿Qué decir aquí? ¿Sí ven? Seguimos trotando. Seguimos trotando. Ahora vamos a mover nuestro bracito trotando. Miren. Y las piernas. Estamos en el calor. Muy bien. Sí, eso, muy bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Eso, muy bien. Vamos. Seguimos. Ahora nos movemos. Uno, conmigo. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, seguimos trotando. Seguimos trotando. Eso, vamos a quitar esa pereza. Recordando que este día es miércoles. El miércoles el cuerpo lo pide. Ejercicio. Seguimos. Seguimos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambiamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, despacito. Ahí lo recuperamos, miren. Eso, ahí lo recuperamos. Muy bien. Excelente, veo este grupo. Muy bien, eso. Seguimos, qué bien. Seguimos. Ahí nos estamos recuperando. Ahí nos estamos recuperando. Eso. Vamos a realizar un trabajo progresivo. Cuando yo les diga uno, aceleramos. Uno, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Baje. Despacito. Eso. Ahí se recupera. Ahí se recupera. Ahí se recupera. Listo. Aumente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Talones. Vamos. Talones atrás. Seguimos. Uno, dos, tres. ¡Poli sirena! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí se recupera despacito. Respiramos por la nariz. Exhalamos por la boca. Por la nariz. Ahí nos recuperamos. Muy bien. Listo conmigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siga. Es 1, 2, 3, 4. Siga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Suave. Se recupera. Se recupera. Lo vamos a recuperar despacito, miren. Inhalamos. Exhalamos, inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos. Pueden hidratarse un poquito de agua, un poquito se hidrata, por favor. Se pueden hidratar, tienen 30 segundos. Vamos, ahora empezamos. Conmigo. Todos, todos vamos bajando. Vamos bajando. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro.
4, arriba, 5, 1, 2, 3, 4, arriba, 5, última, 1, 2, 3, 4, 5, arriba, y se recupera, se recupera, se recupera, se recupera. Vamos a trabajar, todos miren, vamos conmigo, todos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Excelente, muy bien. Arriba. Eso, muy bien. Son dos repeticiones. Dos repeticiones, voy a ver. Listo. Última de esa, abajo todos. Eso. 1, 2, 3, 4, Scarlett, 5, Giselle, 6, 7, 8, 9, arriba. Eso, muy bien. Ahí se recupera. Estamos entrando en calor. Se recupera. Ya está la recuperación. Dele inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos, y nos recuperamos. Vamos a trabajar abdomen. Trabajamos abdomen. Desde este momento nos podemos sentar. Nos sentamos. Todos van a trabajar conmigo. Listo, miren, por favor, todos vayan buscando su puesto abajo, siempre con el debido cuidado de no golpearse. Listo, vamos conmigo, todos conmigo, abajo. Por favor, estoy observando, Giselle, vamos abajo. Scarlett, Lore, Gabriel, eso. Berly, eso, vamos. Todos, miren. Pies, arriba. Todos arriba. Vamos. Vamos a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí se recupera. Se quedan ahí, se la ponen, se suben el abdomen con la parte de los dedos. Se recuperan. Se recupera, se recupera. Siguiente ejercicio, yo les voy a hacer la muestra y ustedes lo hacen después. Sí, primero van a hacer 1, 2, yo les aviso. Después, tijera. Sí, después esto. 1, sí. Se repite lo mismo 3 veces, yo les aviso. Todos. Voy a estar observándolos a todos, a ver todos. Listo, posición. Empiece. 1, 2, 3, 4, abajo. 5, 6. No puede tocar el piso. Cambie. Siga. Siga. Cambie. No puede tocar el piso. Estire los pies. Estire, estire. Miembros inferiores. Estire. Cambie, Valeria, abajo. Ahora se quedan, todos se quedan estirados el pie. Todos se quedan estirados el pie sin tocar el piso. 1, más estirado, Valeria. Más estirado, más abajo. Más abajito, ahí. Eso, ahí esa. Sigue, más abajo, Derly, más abajo. Dana, estirado el pie. Estirado, recto. Eso. Bajen ahora. Mía, ¿qué pasó? Se me perdió. Baje, recupérese. 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 Les voy a indicar otra vez este ejercicio. ¿Cómo tienen que realizarlo? Miren. Tiene que quedar sus pies ahí recto. ¿Sí ven? ¿Sí? Se está trabajando todo su cuerpo, miembro inferior y superior. ¿Listos?
Todos van a hacer esa posición. Listo, todos, todos. A todos los quiero ver estirados. Todos, todos. Vamos a fortalecer ese abdomen. Vamos a fortalecer ese abdomen todos. Listos. Dos, tres. Ahora, estirados todos. Eso, como estaba Leria. Más abajito, Dana. Eso, ahí está bien, Dana. Aitana, más abajo. Estirado, Aitana, Aitana. Estirado. Gabriel, está mal eso. Estirado los pies. Recto. 10 segundos. Ahí sin tocar el piso, no, sin tocar el piso. Eso, bien, ahí sí. Eso, bajen, listo. Muy bien, muy bien. Ahí se quedan, se quedan. Vamos a lo último, vamos a trabajar con las abdominales. Vamos a trabajar abdominales parte externa e interna de nuestro cuerpo. Solamente, solamente vamos a subir un poquito, por favor. Un poquito. Momento. Solamente un poquito subimos. Solamente un poquito. Listo, conmigo. Miren. Miren. Uno, dos, tres, siete, cuatro, cinco. No quiero que me suban acá. No. Solo aquí. Listos. 20. Todos. 1, 2, 3. Bien, Valeria. Han estirado, Valeria. Eso, bien, Dana. Muy bien. Bien, bien, Gabriel. Eso, siga. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Matías, no te veo bien. Pablo, bien. 16. Eso, bien, Pablo. Ahí está bien. Eso, bien, Derli. Bien. Bien, Adrián. Listo, ahí se recuperan. Giselle, bien, muy bien. Ahí se recuperan, se dan golpecito en el abdomen. Por eso que les digo, con la yema en los deditos, nos damos golpecito en el abdomen. Por eso que les digo que tienen que ubicar la cámara donde yo lo puedo observar a todos bien. Para poderlos corregir si no están realizando el entrenamiento como es, como debe de ser. Hay que aprovechar, saben que estamos en cuestión de pandemia. Y es bueno aprovechar la actividad física que necesitamos bastante nosotros. Necesitamos. Última. Última de 20. Última de 20 y terminamos con el calambre chino. Última de 20. ¡Listos! Todos, todos posición abajo. Berlis, todos abajo. Vamos, todos abajo. Ey, Scarlett, abajo sentadita, de una vez no me haga trampa. Eso, muy bien. Listo, vamos. Angie, eso, vamos, eso, listos, ahora, 1, 2, 3, vamos Giselle, 4, 5, 6, 7, 8, Paul, no te veo, 9, 10, van 10 y no llevas ni una, Paul, 11, Angie, no te veo, por 10, 13, 14, 15, Mía, tienes apagado el teléfono, 16, 17, Sebastián también, 18, 19, ahí se queda, golpecito en el abdomen, golpecito en el abdomen con la yemita de los dedos, con la yemita de los dedos los damos. Ya, ustedes ya saben cómo se realiza la plancha o calambre chino. Todos, por favor, boca abajo todos, primeros, todos boca abajo, y nos vamos a recuperar en la zona Core Stability, que es la zona lumbar. Todos boca abajo, todos boca abajo. Por favor, todos. Valeria, álcese un poquito con los brazos de adelante. Alce, alce, suba, suba. No, no, todavía no. Todavía no, todavía no. Suba su parte superior de su cuerpo. Eso, súbalo más, más, más. Eso. Ahí se recuperan todos. Todos se recuperan como está Valeria. Vamos, vamos a fortalecer la zona lumbar. Bien, Pablo. Eso, muy bien, eso, ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Debli, no te veo. 10, listo. Ahora nos colocamos normal. Posición para plancha, todos. Posición para plancha. Ahora, 1. En plancha, eso, como está Valeria. Bien, Valeria. Eso, bien, Pablo. Bien. Bien, Adrián, eso. Vamos, Dana, recto, Dana, sin tocar el piso.
Derli, baja el cuerpo. Derli, baja el cuerpo. Recto el cuerpo. Eso, ahí sí. Muy bien. Eso. Gabriel, no te veo. Realiza, Gabriel. Dana está muy bien. Daniel también. Recto el cuerpo. Cielo, tiene que ser recto el cuerpo. Eso, va. Eso, cielo, ahí. Sin tocar el piso. Bien. Listo. Pueden bajar por ahorita. Listo. Muy bien. Excelente. Excelente. Arriba todos. Todos arriba. Vamos a estirar. Posición de brazo, todos puntillas de pies arriba. Excelente, muy buen trabajo, felicitarlos. Tenemos que seguir corriendo. Todos vamos a estirar. Ahorita podemos estirar. Vamos a estirar todo, bien mía. Estirar todo, vamos a estirar. Todos arriba, posición de los bracitos. Eso, Dana. En cualquier forma, vamos a estirar eso, como ustedes crean correspondiente. Eso, muy bien, excelente, muy bien. Termino un minuto, nos conectamos otra vez. Listo, muy bien, excelente. ¿Sí? Estirar en la forma, terminamos de estirar y podemos hidratarnos un poquito. Muy bien, Daniela. Eso, muy bien, mía. Justin también. Todo, esa es la forma de estirar, está correcto. Muy bien, excelente, Valeria. Muy bien, excelente, todos. ¿Sí? Me ha gustado mucho. Eso, Adrián, muy bien. Estamos estirando, Aitana, eso, muy bien. Eso, bien, Gabriel, bien, bien, excelente. Ustedes ya parecen profesores. Ya ustedes son profesores ya de la educación física.